En el último mes, los mercados han consolidado la estabilización, mostrando una rentabilidad positiva y una volatilidad que continúa contrayéndose. Esta recuperación, no obstante, no ha sido homogénea ni entre países ni entre sectores. La bolsa de Estados Unidos lidera la mejoría y ha recuperado más de la mitad de las caídas vistas en el mes de marzo, situándose en niveles de octubre del año pasado. Por su parte, los índices europeos se encuentran algo más rezagados. Esta vez, a diferencia de la recuperación de 2009, no han sido los sectores cíclicos los que han liderado la recuperación, sino los más defensivos acompañados de las tecnológicas. Estas últimas han llevado al Nasdaq a situarse en rentabilidades positivas en lo que va de año. Por último, el petróleo se recupera, apoyado en la creciente demanda de las economías que inician la reactivación y en los últimos acuerdos de la OPEP, que mantienen los recortes de producción acordados. La pandemia puede darse por controlada, aunque aún estamos lejos de erradicarla. Las mayores economías, Europa y Estados Unidos, han dejado atrás el pico de nuevos casos, pero desgraciadamente persiste un número elevado de contagios en América Latina y en Rusia. La buena noticia proviene de las investigaciones médicas, donde semana a semana se publican nuevos avances en la investigación para combatir el virus. Con esto, se emprende la fase de reapertura de la actividad económica. Los nuevos indicadores de movilidad así lo demuestran y los datos señalan una senda de reactivación que va tomando tracción. Ello ha contribuido a que los índices de confianza empresarial, a pesar de mantenerse en terreno negativo, dejen de caer y muestren mejores niveles que los vistos un mes atrás, hecho que ha favorecido la recuperación de las bolsas. En paralelo, las medidas de los gobiernos apuntalan la economía y suavizan el efecto del parón de la actividad. En el caso de Europa, se han eliminado parte de las antiguas condicionalidades del Mecanismo Europeo de Estabilidad y se ha lanzado el SURE, un mecanismo de ayuda dirigido al desempleo. Estas políticas ayudan a países con márgenes fiscales ajustados a financiarse con un coste mucho más favorable de lo que lo harían directamente en los mercados. Por último, se ha presentado el Fondo de Reconstrucción, que cuenta con 750.000 millones de euros, de los cuales 250 son en forma de préstamos, pero 500 son, por primera vez, en forma de transferencias y a fondo perdido. De aprobarse esta propuesta, que necesita el apoyo unánime de los 27, supondría un primer hito en el avance hacia una mayor integración fiscal de la Unión Europea y ayudaría a contener las primas de riesgo de los países periféricos, como Italia, España y Portugal. Por su parte, los bancos centrales continúan con sus programas de compra de activos, tanto de deuda de estados como de empresas. Esto ha favorecido a que los tipos de interés se mantengan bajos e incluso el mercado prevé tipos de interés oficiales en negativo en Estados Unidos. Con ello, los escenarios de riesgo extremo pierden fuerza y la posibilidad que asigna el mercado a un nuevo confinamiento global es cada vez más baja. Esto permite al inversor aprovechar las oportunidades generadas por las caídas en los activos en donde hay margen de seguridad. Este es el caso de la renta fija privada, que cotiza unos niveles previstos de quiebras de compañías excesivamente pesimista y otorga rentabilidades atractivas al inversor. Ahora bien, seguimos en un escenario que no está exento de riesgos, en donde vuelve a ganar importancia las tensiones geopolíticas y la nueva escala de tensiones entre Estados Unidos y China, centradas en Hong Kong y en la competencia tecnológica. Además, aparecen riesgos vinculados a un mayor grado de tensión social. Ante ello, el inversor no debe descuidar tres reglas básicas de la inversión: la diversificación en múltiples tipos de activos, la paciencia siguiendo los horizontes temporales aconsejados y la constancia respetando las aportaciones periódicas en el ahorro. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sabadellinversor.com. Gracias por su atención.